Vamos a leer los 12 versículos de este salmo. Para hablar de la condición humana, natural y espiritual. La condición humana, natural y espiritual. Base bíblica, el Salmo número 90. Y dice así, voy a leerlo, hermanos, y ustedes siguen con sus ojos la lectura. Dice el Salmo 90, del 1 al 12. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Verso 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Verso 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Leamos todos el 12, por favor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor Jesús, gracias te damos, porque aquí estamos listos para el consejo, para la provisión de tu palabra que necesita nuestra alma en esta noche. Hoy pudimos, Señor, ponerle a nuestra boca alimentos, oh Señor, que traían sus nutrientes, sus vitaminas, todo lo que tiene y necesita nuestro cuerpo para el bienestar. Ahora recibimos a través del oído el alimento espiritual y te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones y dé un efecto poderoso para que tú seas honrado y glorificado y para que tú, Señor, y tu pueblo sea fortalecido en esta noche. Ayúdame, Señor Jesús, poniendo palabras y pensamientos precisos conforme a lo que tú le vas a decir a tu pueblo en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Siéntese, por favor. Gloria al Señor. Este Salmo 90 lo escribió Moisés. No todos los salmos fueron escritos por David. El que leímos al principio del Salmo 73 lo escribió un músico, Asaf. Y este lo escribió Moisés, varón de Dios. Y es un salmo que nos habla de una realidad, de la condición humana del hombre en su esfera natural y también en lo que tiene que ver con la sabiduría divina para que la obtenga a través del conocimiento del Evangelio para esa esfera humana espiritual. Es importante que entendamos que aquí dice su palabra que el Señor ha sido refugio. Es decir, que llega el momento en que el hombre tiene situaciones, el hombre y la mujer, tienen situaciones que son difíciles, que hay veces que no encontramos salida, que hay veces que no vemos el resultado a todo lo que tratamos de hacer bueno en la vida. Pero encontramos que él mismo, Moisés, nos dejó esta palabra para que sepamos que hay un refugio, que hay una salida, que hay una esperanza, y es que el Señor en siglo por siglo ha sido refugio. Amén, hermano. Antes que el Señor creara todas las cosas, Él ha sido Dios y no ha dejado de serlo nunca, ni nunca lo dejará de ser. Y digo Dios con D mayúscula, porque Él es el único Dios verdadero. Y nosotros tenemos que confiar en Él. Tenerlo a Él como un refugio seguro, un refugio en el momento de la tormenta, un refugio en el momento de la preocupación, un refugio en el momento difícil que cualquiera de nosotros pueda llegar a tener. Y ahí lo está diciendo. Ahora, quiero entrar en algo importante, porque aquí dice, vuelve al hombre el Señor.
Él visita al hombre en un momento determinado. Y lo que quiere decirle es, conviértete. Y dice, convertíos, hijos de los hombres. Sí, tiene que haber una conversión. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio es justamente un cambio de vida, un cambio de dirección. Por eso el plan de salvación está en arrepentirse, en bautizarse y en llenarse del Espíritu Santo. Eso hace parte de la conversión, convertirse de las tinieblas a la luz, salir de muerte a vida. Amén. Salir de la cautividad para la libertad que Cristo nos ofrece. Amén. Y eso es el Evangelio. Por eso es la gran noticia. Por eso son las buenas nuevas que vienen del cielo para todos los seres humanos. Ahora, dice aquí que está hablando de lo que es el hombre aquí en la tierra. Y nosotros tenemos tres calamidades que podemos llegar a sufrir. Pero todas estas calamidades vienen por la naturaleza humana natural, ajena a la presencia de Dios. Es decir, cuando una vida está ajena a la presencia de Dios, tiene tres calamidades y son las equivocaciones, los fracasos y las desilusiones. Es decir, eso es lo que se gana una persona por vivir lejos de la presencia del Señor. Se va a equivocar, va a fracasar y se va a desilusionar. Y claro, eso produce resultados, porque nosotros somos seres emocionales y cuando sufrimos equivocaciones, cuando sufrimos fracasos y cuando sufrimos desilusiones, vienen entonces ciertas enfermedades emocionales como el estrés, como la ansiedad, como la depresión y hasta la neurosis. Puede llegar, por eso, lo que producen las equivocaciones, los fracasos y las desilusiones, que son meramente cuestiones humanas. ¿Por qué? Porque procedemos en este mundo, llevamos una vida ajena a Dios, es decir, desconectados de Dios. Pero recordemos que Jesús dijo que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. En otras palabras, que Él es el árbol de uvas y nosotros somos las ramas. Y que si la rama está pegada al árbol, Él la va a limpiar para que esa rama lleve mucho fruto. Amén. Él quiere que nosotros llevemos buen fruto. Amén. Y dijo también que si la rama está suelta del árbol, entonces se va a secar y va a ser echada al fuego. Está hablando de secarse una persona con esas enfermedades y va a terminar su fin allá en el infierno. Pero dijo el Señor, no, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, para que nuestra vida esté exenta de las condiciones de enfermedades emocionales, como el estrés, como la ansiedad, como la depresión y como la neurosis, necesitamos conectarnos con el Señor Jesucristo. Necesitamos vivir en la presencia del Señor. Pero no cada martes o cada viernes o cada domingo, sino esto es de minuto a minuto, de día en día, de semana en semana, de permanecer en su presencia. Él no quiere que ninguno se desconecte de Él. Un día traje aquí una rama, la corté en la mañana de un árbol verde en el verano, saqué una rama y la traje. Y la puse aquí y les mostré la rama como estaba allí recién cortada. Sus hojas todavía estaban allí firmes, fuertes. Pero a los 8 días esa misma rama ya estaban, las hojas estaban secas. ¿Por qué? Porque la quité del árbol y comenzó a secarse. Y ya en otras palabras se achiló, le decimos nosotros en mi país. Se volvió, se fue poniendo mal. Y así sucede con las vidas de las personas que viven alejadas de la presencia del Señor. Por eso nos conviene, hermanos, permanecer en su presencia. Y el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque separados de mí no pueden hacer. Y pone una condición, un sí condicional, que es este: si permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que quiera, que yo lo voy a hacer, porque para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Pero en esta noche, la Biblia nos dice aquí que aunque nosotros vivamos 70 años, con todo va a ser molestia y trabajo. Aquí, de ninguna manera, todo el tiempo la vamos a pasar bien. No, hermanos. Por ahí se equivocan diciendo que pare de sufrir.
Pero hermano, a veces hasta se sufre más. Pero en ese sufrimiento hay que saber cómo comportarnos. Y es algo importante que tenemos que entender esta noche. Porque las equivocaciones, los fracasos y las desilusiones vienen por nuestros errores. Por el error de vivir lejos de la presencia del Señor. Y eso no lo podemos culpar a Dios. No podemos culpar a nadie. Es nuestra propia culpa. Si tú te equivocas, es tu equivocación. Si es tu fracaso, es tu fracaso. Y si es tu desilusión, es tu desilusión. Y eso va a producir un resultado, una enfermedad emocional. Pero para estar exento de eso, está el consejo esta noche. El Señor es tu refugio. Amén. El Señor es tu refugio. Y no solamente eso, sino que aquí está diciendo que pronto vamos a pasar. Que nuestras fuerzas se van a agotar. Que nuestro vigor se va a terminar, que todo esto va a disminuir, sí, va a disminuir con el tiempo. Pero nosotros reconocemos, y como lo dijimos el domingo, que aunque este nuestro ser exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Y cuando hablo del interior, hablo de lo que usted tiene de la presencia de Dios en su vida. Porque tenemos en nosotros la maravillosa presencia de Dios morando dentro de nosotros. Y si es así, tampoco les puedo decir que todo va a salir muy bien. Dios nos va a producir otro tipo de situaciones, como son las pruebas, las aflicciones y el dolor. Eso sí viene de Dios en un momento determinado. Pero yo les voy a decir esta noche por qué razón. Por eso aquí dice el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría para entender por qué el Señor nos pone pruebas, por qué el Señor nos pone aflicciones y a veces hasta el dolor. Hay que entenderlo. Y yo esta noche se los voy a decir. Dios nos prueba, Dios nos aflige y hasta nos hace dar dolor porque Él está perfeccionando su santidad en nosotros. Hermanos, no hay otra razón. Esa es la razón por la cual nosotros, oiga bien, no se equivoque. Pruebas, aflicciones y dolor es diferente a equivocaciones, fracaso y desilusiones. Allá usted sí se equivoca, pero si usted tiene a Cristo, no se va a equivocar mucho. Si usted tiene a Cristo, no va a fracasar. Y si usted tiene a Cristo, no va a tener desilusiones. Digan amén. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros no se equivoca. El que nunca se equivoca está en nosotros. El que nunca ha fracasado está en nosotros. Y el que nunca ha producido una desilusión está con nosotros. Ni siquiera en la cruz. Ni siquiera en la cruz estuvo desilusionado el Señor. No. Al contrario, tenía una tremenda ilusión viendo esta iglesia esta noche aquí, hoy martes. Alabando y glorificando su nombre. Dándole honra a Él. Amén. Claro que sí. Él no en ningún momento, aunque la cruz fue un dolor. Aunque la cruz fue una gran prueba. Aunque la cruz fue una gran aflicción. Hermano, eso no le produjo a Él ni equivocación, ni fracaso. Ahí no estaba Dios equivocándose. Ahí no estaba Dios fracasando. Eso pensaba el diablo y eso no es así. Ahí estaba Cristo triunfando. Y si tú pasas por una prueba, estás triunfando. Y si pasas por una aflicción, estás triunfando. Y si tienes un dolor, estás triunfando, mi hermano. Amén. Dios está haciendo algo. Está trabajando con tu vida. Está trabajando con nuestras vidas. Por eso, hermanos, quiero decirles a ustedes esta noche que no se preocupen. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, dice. Mire cómo dice la Escritura en esta noche. Porque es importante que miremos esta parte. Porque a veces nos pasan cosas y cuestionamos a Dios. Pero es importante que usted sepa esto, hermanos. Dice Primera de Pedro 4:12, amados. ¿Sabe por qué dice amados? Porque Dios los ama mucho. Dije, Dios los ama mucho. Dios nos ama mucho, hermanos. Por eso dice el apóstol, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. La prueba de la aflicción es un fuego. Un fuego no hace nada bueno, produce ardor. Y dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Estoy hablando de las pruebas. Sino gozaos.
Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, hay un proceso que Dios está haciendo en nosotros. Hay algo que el Señor está haciendo con tu vida. Entonces, Él nos prueba. Ahora dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, allá afuera, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, no se meta en lo ajeno. No sea malhechor, no haga las cosas mal. No sea ladrón, bueno, no lo voy a decir así, pero... ni tampoco homicida. No se haga para que no lo vituperen por eso. Entonces dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén, gloria a Dios. Entonces, el capítulo 2 de este mismo libro, dice allí, hermanos, de una manera muy especial, el verso número 18, para los que tienen jefes que no son buena gente. Verso 18, que no le ha subido el sueldo, que a veces lo regaña injustamente, ¿verdad? Dice, criados, verso 18 del capítulo 2 de Primera de Pedro, ahí estamos. Criados, estás sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cuántos tienen jefes difíciles de soportar? ¿O ninguno? Entonces esta palabra no es para ninguno. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vea el verso 21 lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Se dan cuenta que no es pare de sufrir, cierto? Mire lo que está diciendo el Señor, nos va a dejar, ¿ok? El cual no hizo pecado, Jesús, el Señor, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, pero que cuando le maldecían, que cuando lo maltrataban, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y mire lo que dice el verso 24, importante. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Cuántas ovejas descarriadas habían aquí? Ay, tan poquitas. Hasta vergüenza les da levantar la mano, ¿no? Porque vosotros erais ovejas descarriadas, hasta comiendo chancleta por allá en el mundo. Basura, sí, lo que hacen las cabritas por allá, haciendo y deshaciendo. Eso éramos nosotros, ovejas descarriadas. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora somos ovejas de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es importante entender, ábrame el libro de Santiago capítulo 1, porque estamos hablando de lo que Dios a veces pone en nosotros. Lo dije una vez de esta manera, alguien está entrando en una tormenta, alguien está de pronto debajo de una tormenta, o quizás alguien está saliendo de una tormenta, o de alguna tempestad, de alguna situación difícil. Puede ser, pero oiga bien, todo lo que nos pasa tiene una razón. Una razón. Las pruebas tienen razón. Y vamos a mirar aquí. Verso 2 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando entiendas que el Señor te está probando, entiéndelo. No te quejes. No dejes de orar. No dejes de venir a la iglesia. No reniegues, no pienses a pensar de que era mejor estar en el mundo y quedarse allá que lo que está pasando ahora. No hagas eso, nunca lo harás con sabiduría. Por eso dice allí
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría para entender por qué el Señor me tiene en esta prueba. ¿Por qué le está pasando esto? Entonces dice aquí, oh, si entiendes, gózate. Oh, Señor, gózate. Es decir, haz, porque es que una prueba, lo natural es que la gente se, ¿cierto? Y comience a maldecir y comience a entristecerse, a deprimirse, la ansiedad, a estresarse. Y no es así, al contrario. Si hay una situación, una prueba, gózate. Gózate, canta al Señor, alaba al Señor. Y el Señor entonces dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, nosotros tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que ser probada. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, hermanos, lo que reconocemos de Dios, conocemos de Dios, tiene que ser aplicado en nuestra vida. La palabra tiene que ser aplicada. No podemos ser tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, para que nos vaya bien con Dios. Recuerden que la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos es bajo la obediencia. Hace un momento cantábamos que ven a la casa de Dios, te ofreceremos ofrendas de amor y de obediencia. Sí, Dios quiere que seamos obedientes. Si somos obedientes, estamos evitando pruebas, estamos evitando aflicciones y hasta el dolor. Si lo entendemos. Ahora, si pasas por la prueba y la resistes, miren lo que va a pasar aquí. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cualquier cosa. Sí, Dios nos está perfeccionando. Mire, hermano, ¿cuántos hablábamos mal? Ay, ahora no, pues aquí todos hablaban bien. ¿Cuántos hablaban del otro o de la otra? Murmurábamos, chismoseábamos, hacíamos tantas cosas, ¿sí o no? Juzgábamos mal, señalábamos, ¿se acuerda eso? Eso, y si seguimos con esa actitud, aprueba. Mira, aquí dice, hermano, hasta que seamos perfectos. Dios va a perfeccionar nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Antes, cualquier cosa que se nos venía a la boca, la decíamos. Ahora ya no. Ahora tenemos sabiduría. Ahora ya no le digo a esa hermana lo que le quiero decir, sino que me lo aguanto. ¿Cierto? Y oro por ese hermano, por esa hermana. Y le dije, Señor, ayúdame, dame paciencia con esta hermana. Puede ser así de pronto. Pero cuidadito con ir a hablar, porque el Señor te va a probar, te va a meter en prueba, y te va a doler, y te va a disciplinar. Lo hace, el Señor que lo hace, lo hace. Ahora, hasta que no falte ninguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque hay que hay quienes que no se aguantan, hablan. Ay, ¿cómo te parece? Ya va a empezar a chismear. Es que no se aguantan, porque es que la lengua les pica ahí. ¿Sí o no? Y es que agarran el teléfono y no lo sueltan. ¿Y cómo te parece? Y por ahí comienzan. Y eso ahí, hasta que el Señor dice, ¡ay! ¡Aprueba! Si alguno tiene falta de sabiduría, sabiduría es control. Control de nuestra lengua. Saber cómo decir las cosas. ¿A quién decírselas? ¿Cuándo decirlas? ¿Dónde decirlas? Hay personas que no se aguantan hacer un reclamo. En vez de, haga el reclamo, pero venga hermano, quiero decir una cosa. Vamos allí a una oficina y hablemos privado. Pero hay personas que no se aguantan. Se lo dicen ahí delante de los hermanos y se lo dice así todo con mala actitud. A prueba. Falta de sabiduría. ¿Se dan cuenta? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos. Eso sí, dice el Señor, yo les doy abundantemente. Abundantemente y sin reproche y le será dada. Amén. ¿Por qué? Porque usted, hermano, escuche bien, Dios te prueba, pero nunca te tienta. La tentación viene del otro. Y aquí lo dice, hermano, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es decir, que cuando venga la tentación y esa lengua quiera hablar, quiera decir lo que no tiene que decir,
y quiera reaccionar como quiere reaccionar humanamente, entonces usted lo que tiene que hacer es entender que Satanás te está tentando. Porque acá dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Ahora, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, de su propio interior, de eso sale la concupiscencia o el deseo carnal de reaccionar como lo hacía antes, de hablar, de hacer las cosas que hacía antes. Eso está ahí, pero eso hay que reprimirlo, eso hay que controlarlo con el poder del Espíritu Santo, con la presencia del Señor en nuestras vidas, para no ir a faltarle al Señor, ni faltarle a su hermano. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está la condición que tenemos justamente para finalizar en Hebreos 12. Por favor, ahí estamos. Unas hojitas hacia atrás. Hebreos 12 dice de la siguiente manera. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Escuchen esto. Qué tremendo consejo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, que ¿quién más que Jesús para haber tenido contradictores contra él? Que le contradecían, que venían contra él, que lo asediaban para que él reaccionara mal. Pero él nunca lo hizo así. Él dice, entonces, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, para que no te rindas, hermano, hermana, no desmayes, hermana. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay sangre es lo más probable que haya muerte. Eso ya es lo último. Y ninguno aquí ha sido de esa manera, ha combatido contra el pecado hasta allá, para que se desanime o para que desista. No, hermanos, al contrario, el Señor lo que está haciendo es una exhortación. Nos está animando a que sigamos adelante a la perfección, buscando la perfección y la santidad de Él. Porque para eso fuimos llamados, para que nosotros participamos de su santidad. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, es importante lo que voy a leer ahora. Mire lo que dice el verso número 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos de Dios dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina. Diga conmigo disciplina. Disciplina del Señor. Entonces, para disciplinarnos, el Señor tiene pruebas, tiene aflicciones, tiene el dolor. ¿Qué es disciplina? Bueno, en el diccionario encontré esto. Un conjunto de reglas de comportamiento para mantener un orden. Pero me gusta otra definición, es esta. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento en manera constante conduce a cierto resultado. Oh, entonces el Señor nos pone en disciplina justamente porque Él quiere poner en nosotros normas de comportamiento y que cumplamos de manera constante porque Él quiere un resultado. Él quiere hijos e hijas santificados. Amén, hermanos. Eso es importante. Entonces, acá dice, no menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes. No desmayes. Al contrario, cambia la actitud. ¿No se dan cuenta, hermano? Todo lo que hacen los hombres naturalmente, hay que hacerlo a lo contrario. Si la gente está llorando, hay que reír. Si la gente está triste, hay que estar alegres. Si la gente se está muriendo, nosotros estamos llenos de vida. Si la gente está abajo, nosotros estamos arriba. Si todo lo contrario a lo que la gente hace. Si la gente está maldiciendo, nosotros nos quedamos con la boca callada. ¿Verdad? Si la gente, hermano, está allí desilusionada, nosotros tenemos una ilusión. Si la gente está derribada, nosotros tenemos esperanza. Si todo lo contrario. Lo natural y lo espiritual es todo lo contrario. Por eso decía el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, mal o bien, voy a bendecir al Señor. Pero cuando estás mal, ¿te dan ganas de alabar? No, naturalmente no. Cuando no tienes ningún
peso en el bolsillo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te entristeces, verdad? No, te vas a comer donde el hermano. Con alegría. ¿Hace cuánto que no te visitaba? Lléguele a las 12, 1 de la tarde y ahí está el almuercito. ¿Verdad? Bueno. Ay, póngale sabor a esto, hermano. ¿Qué es que el Señor quiere que vivamos de esa manera? Eso es vivir en fe. Gloria al Señor Jesucristo. Dice aquí, hermanos, porque el Señor al que ama disciplina. Hermano, ¿usted quiere sentirse amado por el Señor? Te va a disciplinar pronto. No, tampoco. Pero dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Oh, ¿por qué, hermano? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Wow. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, aquí no puede decir ninguno que ni a nadie, ¿no? Todos hemos sido participantes, dice aquí. Entonces, soy bastardos y no hijos. Si nosotros no nos dejamos disciplinar, vamos a ser bastardos y no hijos, dice aquí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este precioso dice, Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos, diga conmigo, para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina del presente parece causa de gozo, ninguna. No, claro que no, hay que llorar, hay que nos aflige, nos da dolor, sí, pero dice aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto es un ejercicio que el Señor está haciendo con nosotros, así que hay tristeza, pero vendrá la alegría. Porque vendrá el crecimiento. Y eso lo podemos notar en la iglesia permanentemente. Los hermanos van creciendo espiritualmente, emocionalmente, fraternalmente. Algunos que eran peleonas y peleones ya no pelean como antes. ¿Verdad? Aún algunas que eran chismosas y chismosos ya no son chismosos como antes. Ya ahora se les ve el cambio. Y uno los alaba, ¿sí o no? A Dios está trabajando. Pero oiga, por ahí lo tuvo en disciplina, por ahí el Señor vaya. A veces ni nos enteramos de en qué disciplina estuvieron. Pero bueno, el Señor trata con cada uno igual. Por eso, hermano, dice aquí para finalizar, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Entonces dice, aquí está lo mejor, el verso 12. Dice, por lo cual, por todo lo que acabamos de leer, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén, hermano. Es decir, que el que está en prueba es porque está enfermito espiritualmente. Pero el Señor lo está sanando a través de la prueba, a través de la aflicción, a través del dolor. Amén. Y dice aquí claramente, hermano, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ahí está esa sentencia, el verso 14, que todos nos lo sabemos de memoria. Porque allá nos quiere llevar el Señor. Al cumplimiento de este versículo. Seguid la paz con todos. Sí, que tú mires y digas, yo no tengo problema con nadie. Ah, pero también tienes que decir, y nadie tiene conmigo. Porque es que hay unos que dicen, no, yo no tengo problema con nadie. Sí, pero hay una cantidad que tiene un problema con usted. ¿Eso es diferente o no? Lo mismo. Entonces, es importante que seguid la paz con todos y la santidad. La santidad, hermano, es un proceso en el cual Dios nos mete para perfeccionarnos, para mantenernos en su presencia dignamente, porque somos hijos de Él. Ustedes saben, hermano, que cuando un presidente entra a la Casa Blanca y si tiene hijos pequeños, esos niños tienen que ser educados, tienen que ser preparados porque son los hijos del presidente, tienen que aprender ciertas cosas, los enseña, muchas cosas les tienen que dar, porque están representando al presidente de la nación. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Lo representamos. Y qué terrible es, hermano,
Que en el trabajo digan, esa es cristiana, pero mire lo que hace. Ese es cristiano, pero mire lo que hace. Dice que va el domingo allá y se mete todo el domingo allá y va los martes y los viernes, pero mire lo que está haciendo. Mire cómo habla, mire esto, oiga. Y el Señor está dándose cuenta de eso y dice, me estás pasando en vergüenza, ahora a disciplina. Pero acá dice el Señor, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Entonces ya cuando no se deja disciplinar y comienza a rebelarse contra Dios, viene la amargura. Y es terrible. ¿Y le va a pasar lo de qué? Lo de Esaú. Que no logró hallar gracia delante de Dios por esa razón. Pero que el Señor nos guarde. Y en esta noche, hermanos, por eso, qué bueno es entender esta palabra. Que el Señor nos enseñe a contar nuestros días. Que traigamos a nuestro corazón esta sabiduría. De que todo lo que nos pasa tiene un propósito en Dios porque soy su hijo. Porque Él tiene sus ojos puestos en mí. Y porque Él me está perfeccionando. Por eso, por favor, este versículo para terminar. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, tú mismo puedes tomar esta misma noche la decisión. ¿De qué? Para evitar la disciplina, la aflicción, la prueba y el dolor. Entonces haz este ejercicio que está diciéndote la misma palabra. Limpiémonos. Usted ya sabe qué tiene en la boca, qué tiene en el corazón, qué tiene en la mente, qué tiene en el alma. Límpielo. Límpielo de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque hay gente enferma espiritualmente. Se sienten más espirituales que otros. Y eso no es así. Cada uno tiene la medida en Dios, según la gracia que Él nos ha dado. Pero nadie puede decir que ya está perfecto más que otro. Porque el único perfecto es el Señor. Entonces dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta noche es el consejo. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y si usted, hermano, esta noche está en prueba, está en aflicción o en dolor, pues qué bien, hermano, que esta noche usted le diga al Señor, entiendo. Ahora solamente te pido que pongas en mi corazón, sabiduría. Amén, hermano. Si usted quiere pasar al altar, dar un paso de fe y decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, aquí estoy en esta noche, ayúdame, Padre, yo te necesito. Por favor, Señor Jesús, entiendo el proceso en que estoy, lo que me está ocurriendo, lo que me está pasando.